una actividad muy importante. Aprovechar de que los niños están volviendo, entre comillas, a la normalidad. Ya la experiencia que tuvieron el año pasado con ustedes, trabajar de una modalidad bastante especial online, hizo que yo creo que se motivaran. Y ahora ya están trabajando, verlos en la actividad plena, hace que el compromiso que ellos van a tener con el medio ambiente sea mayor. Y bueno, agradecer a Vertical, que está trabajando, también a la municipalidad que ha permitido que se pueda desarrollar este trabajo en los distintos colegios de acá de la comuna. Nosotros estamos muy contentos, pues hemos empezado este quinto año de trabajo en Tocopilla. Con el apoyo de SQM impactaremos ya no solamente a comunidad educativa, sino también a grupos de vecinos organizados en dos juntas de vecinos de la ciudad. Tenemos más de 230 personas impactadas de manera directa que serán transformadas en agentes de cambio. Estas actividades que hoy día estamos llevando a cabo tienen la intención de transmitir habilidades en torno al manejo de especies vegetales, a entender cómo podemos nosotros con materiales de nuestro hogar poder ser algo más sustentables, pero también acompañar a algunas de estas comunidades en el desarrollo de habilidades para el emprendimiento. Dentro de nuestro robusto plan de sostenibilidad tenemos considerado este tipo de iniciativas donde los niños y su entorno puedan desarrollar de la mejor forma posible este tipo de actividades que benefician al medio ambiente y también poder tener una cultura más proactiva en respecto a este tipo de situaciones. Lo que aprendí es que igual se pueden cultivar muchas semillas de diferentes tipos, de que nos dan la responsabilidad de cuidar una planta. Lo que me gustó, pudimos cuidar las plantas, pudimos darle agua, pudimos echarle tierra. La voy a cuidar, si la puedo hacer en mi casa. Les puedo mostrar a mi familia cómo cuida las plantas, porque mi papá es un jardinero. Él le gusta muchas cosas de las plantas y él de seguro debe estar muy feliz conmigo. Por nuestra parte, estamos muy contentos de partir este quinto año y creemos que va a ser un año espectacular con muchas actividades para desarrollar con la comunidad.